Hola, pues mira, vamos a hacer un asado de cordero, el cual va a llevar lo siguiente. Mira, una base de tomate y cebolla. Luego le pondremos las patatas. Encima la carne. Le echaremos sal, pimienta y con ajos y perejil de la huerta haremos una mezclita buena para echárselo por encima. Le echaremos un poquito de agua y un poquito de cerveza, ¿vale? Pues vamos a empezar ya mismo. Dame un segundo. Así que voy a empezar a ponerlo todo. Vamos a ello. Todo por aquí. Las patatas fuera. La llanta la voy a poner ahí para que la veáis bien cómo lo voy echando todo. Ay, genial. Pues mira, el tomate. A trocito. Hay que ponerlo en la base. Así, mira. Con mucho cuidado. Ahí tenemos una base de tomatito puesta. Ahora vamos a poner la cebolla. Un segundo que tengo que pelarla. La cebollita, mira, así a trocito finito. Bien estoreada por todo. Bueno, ahí vamos. Ya tenemos la cebollita puesta. Un segundito. Vamos a echarle un poquito de pimienta. Así. Y un poquito de sal. Así, genial. Ahora vamos a echar las patatas. Trocitos gordos porque la carne ya habéis visto que van a son unos filetes gorditos. Así. Así. Echamos un poquito de sal, las patatas también, un poquito de pimienta. Aquí se va a ver más. Muy bien. Ahora ponemos la carne. Mira. Ahí. Aquí. Ahí. Aquí. Y aquí. Le echamos un poquito más de sal. Que esté todo bien sabroso, un poquito de pimienta. Un segundito, que voy a preparar los ajos y el perejil para echárselo por encima. Un segundo. Bueno, pues mirad, ya tenemos los ajos pelados. Tres, lo echamos al bote de la batidora. Y ahora vamos a ir echando las hojitas del perejil también al bote. Solo las hojitas, los tallos no. Ahora cuando lo tenga todo lleno os lo enseño. Bueno, pues ya tengo el perejil y los ajos. Voy a echarle un poquito de agua para darle con la batidora, ¿vale? Un segundo. Mira, con la batidora.
Bueno, pues ya lo tenemos pasado por la batidora, ¿lo ven? Vamos a quitar la batidora. Un segundito, esto es nada. Ahora, ¿lo veis? El ajo y perejil con el agua le echamos por encima de la carne. Muy bien. Y ahora le vamos a echar un chorrito de cerveza. Un segundo. Vamos a echar un chorrito de cerveza. Y ya lo metemos al horno. Así. Ya habéis visto lo fácil que es de preparar, ¿eh? Ahora directamente al horno. Un segundito. Pues mirad, lo he puesto 2 horitas. A 170 grados. Para que se nos haga poquito a poco. Bueno, pues ya lo dejamos ahí que se vaya haciendo. ¿Veis? Ahí está haciéndose. Vamos a darle la vuelta a la carne que se ha dorado un poquito, no mucho. Pero le vamos a dar la vuelta para que se nos haga toda a la vez y bien. Así, con cuidadito. Yo tengo esta pinza especialmente para todas estas cositas. Así. ¡Wow! Este se ha dado la vuelta. Después de dársela yo. Así. Por este lado, por el otro lado no he podido, así. Y bueno, vamos a dejarlo que se vaya haciendo poco a poco, ¿vale? Como veis, poco a poco va cogiendo su colorcito. Mirad qué pintaza, wow. Y huele de rico, que es la leche, como huele de bien. Bueno, pues que siga poquito a poco. Bueno, pues vamos a sacar ya el asado que ya está terminado. Mirad, uff, qué pinta tiene. Bien doradito, voy a sacarlo un segundo. Bueno, pues mirad, un platito ahí y otro aquí. Hemos sacado 2 platitos de asado de cordero. ¿Veis? Uno ahí y otro aquí. Ahora le vamos a poner un poquito de ajo para acompañarlo bien. Ahí le ponemos un poquito y otro poquito aquí. ¿Lo veis? Aquí también ponemos un poquito, a ver si es que no sé si se verá bien. A ver. Ahí, los 2 platitos, uno y otro, ¿veis? Otro poquito más de ajo, aquí. Nos gustan los platos con ajo, bien puestos y bien preparados, ¿eh? Bueno, pues ya habéis visto qué fácil es hacer un asado de cordero. Rico, fácil. Y sobre todo exquisito, ¿eh?